Hola, hola, mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Veamos la energía para ti, para el día de hoy, en muchos aspectos. Vamos a ver primero acá tus chakras y vamos a sacarle una cartita a ver cómo estás, cómo está esa energía para contigo el día de hoy, ¿sí? Veamos cómo andas. Uy, ya va, déjame voltear, se me volteó esta carta, vamos a ponerla así. Vamos a ver entonces qué nos dice, ¿sí? Saquemos una cartita de acá y la voy a sacar aquí enfrente de ti. Y veo aquí que hay un crecimiento. ¡Ay, qué bien, mi querido Géminis! Te veo así como decir, hay crecimientos en tu vida, en todos los aspectos. Estoy notando aquí que viene para ti raíces que están empezando a ponerse frondosas. Parece ser que has sabido abonar bien ese terreno que tienes para ti y que necesitas, pues, estar pendiente de ese terreno para que no se sequen esas plantas. Y ese crecimiento viene porque viene. Un crecimiento que puedes tú tener en todos los aspectos. Te está saliendo el chakra del corazón. Y eso significa que hay crecimientos en tu corazón también. Hay grandes raíces en tu corazón y que eres súper capaz de dar amor y de recibir muchísimo amor también. En la medida en que tú sepas cuidar tu terreno en tu corazón y saberlo, digamos, abonar de esa manera, entonces también serás bien capaz de también querer a las otras personas y que las otras personas vean ese ejemplo en ti y también hagan lo mismo. Espero que así sea. Vamos pues, qué bonito, me encanta ese chakra del corazón para contigo, te salió ese. Vamos a ver aquí qué nos dicen ahora las carticas, los mensajitos cortitos, respuestas angelicales y vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. Sí, voy a sacar realmente tres cartas para ti de estas y vamos a ver qué nos quieren decir. Sí, saco esta primera. En un próximo futuro te dicen. Aquí estoy viendo acá que te dicen que te mantengas positivo o positiva. Y aquí te están diciendo que escojas una nueva dirección. Muchas veces, lo que estás esperando pasa, ¿no? Te lo quiero decir según las cartas que estoy viendo de estos ángeles. Que muchísimas veces, lo que tú estás esperando, ese pasado, por ejemplo, o lo que tú quieras esperar con tanta ansia, a veces ese no es el camino. A veces hay otros caminos diferentes que tú ni te imaginas. A veces dice uno, Dios mío, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me botaron del trabajo? Dios mío, si yo iba tan bien en ese trabajo, me encantaba el trabajo, pero por cuestiones de la vida, por cuestiones de reducción de personal, te botaron, ¿verdad? Te liquidaron. Pero es que tú no sabes por qué te lo hicieron. Tú no sabes qué es lo que hay más allá después de eso. Se cierra una puerta, pero se abre otra. Si supieras tú yo las experiencias que tengo con eso, trabajando yo en la industria farmacéutica por más de 20 años, si supieras todas las cosas que a mí me sucedieron, yo pasé por varios laboratorios farmacéuticos. Y de verdad que sí, mira, en uno duré 10 años, en el otro duré 4 años, en el otro duré 3, en uno me botaron, ¿entiendes? Pero me botaron y al tiempito conseguí en otro lado mucho mejor. Yo decía, pero ¿por qué no me botaron antes? Dios mío, son cosas que suceden, son cosas que pasan en la vida porque viene algo mejor. ¿Por qué pasa esto? Porque a veces uno no es capaz de tomar la decisión y el universo y el destino, ¡dan!, te toma la decisión por ti y se acabó. Y se acabó. Entonces, en un próximo momento viene algo para ti extraordinario, que te mantengas positivo o positiva, que no bajes la guardia en ningún momento, que te mantengas como quien dice, aquí estoy yo sé que va a venir lo bueno para mí. Y que escojas o escojas una nueva dirección. Algo así como que te toca a ti tomar la última palabra, tomar la decisión final, ¿ok? Yo voy a dejar estas cartas por aquí, aquí cerquita, porque ahora vamos con este otro deck y vamos a ver qué otra cosa nos dicen. Voy a sacar también aquí tres cartas más y vamos a seguir sacando. Mira, a ver, se me salió esta, una gran fuerza espiritual que tienes. Sí que te lo digo, wow, mira esto, Dios mío querido.
Si ves al final lo que ha salido, al final lo que ha salido, mira esto. Mira, viene una unión espiritual y de amor, si se quiere. Esta unión, más que todo de amor, cuando hablan espiritual es porque viene del corazón, corazón. No es una unión porque me gusta físicamente o porque hay buena onda, chévere. No, esto es algo ya muy profundo, esta unión espiritual. Te dicen que hay mucha, tienes mucha fuerza espiritual. Es una fuerza gran, realmente que te vas a estar teniendo tú, mi querido y adorado. Y fíjate tú que te salieron dos cartas de copas y te salió una carta de bastos en la que te están hablando justamente de eso, de que necesitas tener esa fuerza. Hay alguien detrás de ti, como decir, ese ser interno tuyo que te está ayudando a tener esa fuerza. ¿Tú me entiendes? Mira, mira esto, está ayudándote a tener esa gran fuerza que necesitas tener. No estás solo, mi querido Géminis, no estás sola, definitivamente. Te mandan a decir también que estás por elegir sabiamente una situación. Vuelvo y digo, aquí te vuelve a salir el hecho de que te toca tomar una gran decisión. Una decisión que tienes que elegir sabiamente. Es algo sabiamente que tienes que elegir. Y viene para ti un amor, mira, una unión espiritual preciosísima, mira, bellísima lo que viene para ti. Así que eso es parte de la escogencia que tienes que tener. Es parte de ti y quizás a lo mejor esto lo vas a provocar tú. Depende de lo que tú quieras escoger, depende de la decisión que tú tengas. Es decisiones definitivas que tienes en tu vida. Probablemente, por lo que estoy sintiendo, puede ser que tú estás ahorita en el limbo, como decir, estás en el medio y todavía no sabes si tienes que soltar o no una situación, ¿entiendes? Entonces te están diciendo, no te lo están diciendo directamente, pero al buen entendedor, pocas palabras. Yo lo estoy comprendiendo así, que para poder tú tener lo que tienes, lo que vas a tener, lo maravilloso que viene para ti, tú necesitas soltar. Vamos a ver aquí qué dicen las cartas. Mira, viene algo para ti que dice avanza. Tienes que avanzar, mi querido. Tú estás ahorita como, y es verdad, oye, qué barbaridad con esto. ¿Qué cosas tienen las cartas? Mira, aquí te están diciendo que tú tienes que avanzar, tú tienes que ir al futuro. Tú estás aquí viendo hacia el futuro. Claro, de este lado, poniéndolo así, es para allá. Estás viendo hacia el futuro y tú necesitas tomar una gran decisión. Es cierto, aquí se te ve con esta carta que tienes conflictos tú mismo, contigo mismo, de decir sí o no, lo acepto, lo voy a dejar esta situación, sigo adelante con mi vida, lo que tengo que hacer es tomar decisiones, no, no puedo, sí, sí puedo, estás luchando, corazón con la razón, aquí se ve que estás luchando, realmente corazón con la razón, pero te están aconsejando o te dicen. No es que te estén aconsejando siquiera, es que te están diciendo lo que va a suceder y viene para ti una lucha en la que vas a luchar por algo. Viene una lucha para ti importante que estás diciendo a viento y marea, a como sea, yo voy a entrar en esta situación, yo voy a completar esta situación, yo voy a empezar algo nuevo para mi vida. Así me cueste lo que me cueste, yo voy a empezar a decir, a tomar mis propias decisiones. Yo quiero ser libre, yo quiero seguir adelante, yo quiero que me suceda lo mejor de lo mejor, ya yo no quiero seguir estar estancado. Se ve que ya te desestancas, como dicen, ya se ve que te desbloqueas, Géminis, te desbloqueas completamente y vas libremente a buscar lo que realmente tú quieres para tu vida. Sí que te lo digo, sí señor. Vaya, vaya, vaya. Viene ese gran amor espiritual, de eso no te lo puedes, eso no lo vas a poder evitar, que viene para ti ese amor. Ahora, vamos a ver cuál es esa decisión, o por lo menos quiero ver si estás lidiando con alguien del pasado. Vamos a ver qué te dicen las cartas, ¿ok? Vamos a ver qué nos hablan si estás lidiando con alguien del pasado. Para mi querido Géminis, si está lidiando con alguien del pasado,
Vamos a preguntar qué piensa ser ese pasado, qué piensa, qué siente que va a ser ese pasado, ¿sí? Vamos pues a mezclar aquí y vamos a cortar. Voy a tomar este puño de cartas y vamos a ver qué nos dicen. Mira cómo está el pasado. Y este pasado está sencillamente porque está viendo. Mira cómo está el pasado. Quiero que veas bien. ¿Qué te quiere decir este pasado? Esta persona está ahorita, digamos, en la intemperie. Esta persona siente que no hay apoyo de tu parte porque siente que no vas a estar disponible para esa persona. Una persona que se está sintiendo cada vez más y más triste, quizás con tu actitud. Primero, porque tú estás avanzando ahora al futuro. Ahora te estás poniendo las pilas, te estás poniendo como debe ser. Estás ahora sabiendo cuál es tu valor. Te estás recuperando quizás de alguna situación y por eso es que se te ve ese crecimiento que dice aquí el chakra de la garganta, del corazón, perdón, que estás creciendo, te estás elevando, estás regando tu propio terreno, estás cuidándote tú mismo, estás valorándote como debe ser. Y entonces ahora, claro, esa persona está sintiendo que mientras tú vas subiendo, esa persona se está marchitando. ¿Entiendes? Con esta carta. Mira la primera carta, su primera energía. Es como que si te estuviera diciendo, siento, Géminis, que me has abandonado. Siento que de verdad ya no es lo mismo. Siento que no te voy a poder recuperar. Siento que de verdad todo lo que hice ahora lo estoy pagando. Sí, señor. Y sí, señor. Y sí, señor. Porque lo que te está saliendo a ti realmente no es gratis. A ti todo lo que te está saliendo ha sido por esfuerzo que has tenido que hacer, has tenido que buscar esfuerzo, has tenido que, caminar sobre las piedras, caminar sobre, digamos, tratar de hacer de tripas corazones, como dicen por ahí, has tenido que subir esas montañas para alcanzar o para luchar contra esos retos y al final de todo estás viendo así desde lejito, todavía estás viendo prueba superada, necesitas todavía llegar allá. Todavía quizás te falta un poquito, pero vamos para eso, mi querido Géminis. Y entonces esa persona, al ver cómo estás tú ahora, que esto no ha sido gratis, te lo has tenido que ganar a fuerza, pero te lo has ganado. Ahora esa persona mira cómo anda. Sí que te lo digo, sí señor. Vamos a ver, mira, está de verdad como quien dice en la roya. Es una persona que considera que realmente ha sido tú y solamente tú el gran amor de su vida probablemente. Pero lo está descubriendo ¿cuándo? Cuando yo ahora tú estás yéndote hacia el futuro. Lógicamente, yo no sé si todos se irán al futuro o esperarán esta situación. No lo sé. Lo cierto es que esta persona hasta podría venirte, pudiese venir a rogarte, ¿sabes? Porque aquí está la carta del bajarse del altar. Es una persona que mira lo que le sale. Le siguen saliendo cartas de 5, que son cartas muy fuertes. Esta persona ha sabido, ha entendido ya cuál ha sido el amor tuyo, cómo has sido tú, cómo te has comportado tú con respecto a esa persona. Y ahora es que lo está viendo. Eso de verdad es como decir, es una lástima, porque esta persona pudo haber sido muy feliz contigo, ¿no? Porque tú le brindaste muchísimas cosas a esta persona, sí señor. Esta persona está notando ahora, oye, qué bien, me gusta esto, porque esta persona ahora está sintiendo y está viendo realmente el porqué de esta ruptura. Ahora lo está comprendiendo, ahora está haciendo un balance esa persona y se está dando cuenta. Esta persona viene a hablarte, ¿sabes? Esta persona viene a hablarte. Esta persona quiere otra vez arriesgarse a la relación, sí señor. Está bajando ya esas cartas o esos momentos de, digamos, de desconfianza que puede tener. Es una persona que se está armando de valor para entrar de nuevo a la relación. Pero yo veo en ti que de verdad no, mi querido. Yo te veo a ti más bien que tú estás feliz con algo o con alguien. Que vas a estar súper feliz con alguien. Viene para ti alguien especial. Esta persona va a regresar, la persona del pasado. Vamos a estar claros, va a regresar. Pero veo para muchos de ustedes una nueva relación. Sí, señor. Una nueva relación que me lo está diciendo y me lo está confirmando la reina de bastos. Viene para ti también una nueva relación. Para muchos,
una nueva relación. Para otros será ese pasado que va a reiniciarse, pero es un pasado que ahora va a encontrar las cosas un poco diferentes, que ya no es lo mismo, que ya no va a ser igual, que ya tú sabes muy bien cómo es todo, ya tú conoces todos los pasos de esa persona y sabes que no le vas a soportar ni una más, ni una más, porque ya tú sabes lo que tú vales. Sí que te lo digo, y ahora tú sabes lo que tú vales. Y entonces, en consecuencia, digamos, como que no te va a importar mucho si a la larga esta situación no resulta. Porque ya tú estás claro. Yo no sé si tú vas a aceptar inclusive a esta persona de nuevo. No sé, veo a muchos de ustedes ya como muy, pero muy seguros y van a lo que van. Ya van hacia el futuro. Entonces sí, para algunos de ustedes quizás esperen a esta persona. Pero veo más de uno, más del 70% aquí de esta gente, de ustedes, veo que están yendo, que saben lo que quieren, que ya se acabó de lágrimas, ya listo, ya no hay más, aquí ya no hay más lágrimas que ver, porque viene alguien nuevo completamente para ti. Entonces viene algo nuevo, que quizás más adelante tú no sabes cómo se va a comportar. Pero lo bueno de todo esto, te lo tengo que decir, es que con esta experiencia, este cúmulo de experiencia que tú tienes ahora, tú vas a aplicar ahora esta nueva relación. Vas a saber aplicarlos, vas a saber cómo funciona todo, vas a saber hasta dónde. Vas a saber hasta dónde tiene que llegar esa persona y hasta dónde tú le puedes aceptar o no un irrespeto, por ejemplo. Ya se ve, pues, se nota que estás como curtido, como curtida. Se te ve que vas a estar en la mejor de la disposición para continuar una relación, porque de que va a venir una relación nueva, va a venir. ¿Cómo te explico? Pero sí se ve que ahora tú, manteniéndote positivo, estando siempre al tanto, haciendo crecer ese jardín que tienes en tu corazón, de esa misma manera vas a hacer. En pocas palabras, vas a ser muy feliz. Es lo que te quiero decir, mi querido Géminis, con esta nueva relación. ¿Y tú sabes por qué? Porque eres tú quien va a procurar esa felicidad en ti. ¡Qué bonito! Tú estás limpiando tu terreno para que esto suceda, para que venga este crecimiento. Pero tú lo estás haciendo porque eres tú. Más nadie va a venir a darte felicidad. Eres tú que estás creando tu felicidad, y vas a ser muy feliz con esta persona, pero es porque tú has creado, tú estás trabajando esa felicidad, la estás haciendo crecer, ¿ok? Así que ahí te dejo yo con esa lectura. Esa otra persona del pasado, ey, le va a doler y mucho, ¿sabes? Le va a doler y mucho todo esto. No, sí que te lo tengo que decir. Le va a doler y bastante, porque va a querer venir otra vez a entrar en la relación. Pero para aquellas personas que ya saben que no hay más, siguen derecho. Y para aquellas personas que esperan este pasado, tienen que estar muy pendientes de que, cuidado, esta persona ha cambiado. Ponte a pensar, es que esta persona viene con un cambio. Es que esta persona ha cambiado para que las cosas cambien. Si no ha cambiado, tú no puedes optar. Tú no puedes esperar un resultado diferente, ¿sí o no? Ahí te dejo pues con esa lectura. Un besito y nos estamos viendo. Procura por favor, si puedes, suscribirte al canal, darle un like y compartir el video, ¿sí? Un besito. Bye bye, Géminis.